Hola amigos, bienvenidos a cuerdaabierta.com. Aquí Tano Lungitano y en este video vamos a aprender a tocar la canción In My Life de los Beatles. Una canción muy sencilla. Recuerda que si quieres aprender a tocar guitarra, te sugiero que te suscribas en el link que aparece en la descripción del video para recibir una serie de videos gratuitos que te van a ayudar mucho con el aprendizaje de la guitarra, tanto de guitarra acústica como guitarra eléctrica. ¿Sí? Haz clic en el link, te suscribes y ya empiezas a recibir las lecciones. También te invito a que te suscribas a este canal, subimos videos todas las semanas, y también que me sigas en Facebook y en Instagram, te dejo los enlaces en la descripción. Bien, ahora sí, comencemos con este tutorial. Ok, entonces vamos a aprender esta canción. Esta canción está en La, pero para que nos sea un poco más fácil y nos queden más acordes abiertos y otra forma de tocar, vamos a colocar el capo, ¿sí?, en el traste número 2. Y vamos a tocarla como si estuviera en sol mayor, ¿sí? Acá estoy haciendo el acorde de sol, pero en realidad está sonando la mayor, ¿sí? Es algo que se utiliza mucho para poder transportar canciones y demás. El capo es un buen amigo para la guitarra acústica y obviamente también para la eléctrica. Vamos a empezar con la introducción de la canción, que es la siguiente. La podemos tocar así, también la podemos hacer una prueba de tocarla de esta forma. Sí, con púa. Pero recomiendo, suena un poco más lindo con dedos. Lo que vamos a hacer va a ser hacer el acorde de sol mayor, ¿sí? Pero solamente tenemos que tocar sexta cuerda y segunda cuerda. Entonces, ubicando el dedo 3, el traste número 3 en sexta cuerda, ya estaríamos, ¿no? Entonces tocamos sexta cuerda y segunda cuerda juntas. Luego tocamos primera cuerda en el traste número 3. ¿Sí? Sería de esta forma. Y ahora vamos a hacer esto. ¿Sí? Donde tocamos nuevamente juntas sexta cuerda y segunda. Luego vamos al traste número 1 en segunda cuerda. Traste número 3 en segunda cuerda. Y luego hacemos el acorde de re mayor. ¿Sí? Entonces nos queda de esta forma. Nuevamente. ¿Sí? Y acá podemos tocar la cuarta cuerda. ¿Sí? Esto lo repite dos veces y comienza lo que es el verso de la canción. ¿Sí? En el verso de la canción van a participar los siguientes acordes. Por un lado, el acorde sol mayor, que acá lo podemos hacer completo, digamos, con nuestros dos dedos aquí, o bien de esta forma. ¿Sí? Dedo 1 en el traste número 2, en quinta cuerda. Dedo 2 en el traste número 3, en sexta cuerda. Dedo 3 en el traste número 3, en segunda. Y dedo 4 en el traste número 3, en primera. ¿Sí? Luego vamos a pasar al acorde de re, pero vamos a hacer el acorde de re con bajo en lo que sería su tercera, ¿sí?, en primera inversión. Entonces sería de esta forma: sol, re. Al re lo vamos a hacer de esta forma: vamos a llevar nuestro dedo 1 en el traste número 2 en sexta cuerda y nuestro dedo 2 en el traste número 2 en tercera cuerda, ¿sí? De esta forma vamos a hacer el re. La primera cuerda no va a sonar. Si suena no hay tanto problema, lo convertimos en sus dos, pero sería este acorde. También pueden hacer el acorde de re común y con nuestro dedo pulgar tocar el bajo en su tercera, ¿no? Son dos opciones de hacerlo. Bien, tercer acorde, mi menor. ¿Sí? Los dos dedos aquí. Dedo 1 en el traste número 2 y dedo 2 en el traste número 2 en cuarta cuerda, ¿sí? Entonces tenemos sol, re, mi. Y ahora vendría el acorde de sol 7, que lo podemos hacer así. Pero también se escucha un sol 7 con bajo en fa, ¿sí? Que sería este el acorde. Entonces,
Para hacer este acorde solamente tenemos que ubicar el dedo 1 en el traste número 1 en sexta cuerda y tocar cuarta, tercera y segunda cuerda al aire, ¿sí? Si no, podemos hacer el acorde de sol 7 común, ¿sí? También otro acorde que podemos hacer es el siguiente. Hacer este mismo acorde que hacíamos, pero sumarle nuestro dedo 2 en el traste número 1 en primera cuerda. ¿Sí? Entonces tenemos sol, re, mi, sol 7, con bajo en la séptima en este caso. Bien, luego hacemos el acorde do mayor y luego hacemos el acorde do menor. ¿Sí? Que este lo tenemos que hacer sí o sí con cejilla, salvo que hagamos esto. ¿Sí? Y no toquemos la segunda, bajemos esta nota un semitono y no toquemos la segunda cuerda. Pero recomiendo hacer directamente la cejilla do menor, como si fuera el famoso acorde si menor, pero en el traste número 3, comenzando la cejilla, ¿sí? Bien, ahí tenemos todos los acordes de la parte A de la canción, ¿no? Sol, re, mi, sol 7, do menor, ¿sí? Con respecto al ritmo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tocar abajo, abajo, arriba, pasamos a re. Abajo, abajo, arriba, pasamos a mi. Y acá vamos a caer anticipado al sol 7. Hace mi, sol. ¿Sí? Por eso acá ya podemos usar dedos para tocarlo de esta forma. Entonces sería sol, 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 re, 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 mi, sol. Y acá hacemos do, 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 do menor, sol. ¿Sí? Acá también podemos tirar como anticipado el sol. Sol, sol, sol. Sol, 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 re, 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 mi, sol. Do, 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 do menor, sol. Se repite nuevamente. Bien, muy simple el ritmo. Hay que tener en cuenta esos acordes anticipados, ¿no? Bien, luego vamos a pasar a la parte B de la canción, donde vamos a hacer los siguientes acordes: el acorde mi menor, el acorde do mayor, el acorde de fa. Sí, acá aparece este acorde con cejilla, o bien lo podemos hacer así si quieren, si cuesta el acorde con cejilla. No hacemos la cejilla, sino que hacemos toda la otra parte del acorde y hacemos una mini cejilla aquí, ¿no? El acorde de fa y el acorde de sol mayor. Esa es la primera parte. Entonces sería mi, do, fa, sol. ¿Sí? Sería con este ritmo. Mi, ¿sí? Acá ya soltamos mucho más el ritmo y vamos a hacer lo siguiente: abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Clásico ritmo de canción. La, la, la. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo y sol. ¿Sí? Bien. Y luego sigue la siguiente parte, donde vamos a hacer también el acorde mi. Luego el acorde de la 7, que sería como la mayor. Pero levantamos nuestro dedo 2. A mí me gusta hacerlo de esta forma. Ubicamos dedo 2 en el traste número 2 en cuarta cuerda y dedo 3 en el traste número 2 en segunda cuerda. Tocamos desde la quinta cuerda, nuestro la 7. Luego hacemos el acorde do mayor, do menor,
Y ahí tenemos la segunda parte de la parte B, digamos. ¿Sí? Sería Mi, La 7, Do, Do menor y Sol. Y volvemos en la introducción. ¿Sí? Bien, y en el final lo que tenemos es lo siguiente. ¿Sí? Luego tocamos el acorde de Do menor. Esa es la voz, algo así. Y vamos nuevamente a tocar la melodía. Traemos el acorde de Re. Y ahora vamos a hacer el acorde de Re 7. ¿Sí? Donde ubicamos dedo 1 en el traste número 1 en segunda cuerda, dedo 2 en el traste número 2 en tercera cuerda y dedo 3 en el traste número 2 en primera cuerda. Y hacemos esto. Tocamos una vez el acorde Re7, levantamos nuestro dedo 3, tocamos para arriba, volvemos a tocar el acorde Re7, colocando nuevamente este dedo y listo, tenemos el final con el acorde Sol. Entonces quedaría de esta forma. Ya tenemos todas las partes de la canción. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, déjenme un me gusta. Suscríbanse a este canal porque subimos tutoriales todas las semanas. Y también puedes seguirme en Facebook y en Instagram. Les dejo los enlaces en la descripción. Nos vemos en el próximo video tutorial.